¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Preparados para el cuento de hoy? Os voy a enseñar porque hoy necesitamos una serie de herramientas y utensilios para leer nuestro cuento. Mirad. Esto es lo que vamos a necesitar. Necesitaremos agujas e hilo, alfileres, un metro, tijeras. ¿Ya sabéis de qué cuento se trata? Seguro que ya habéis adivinado, ¿verdad? Pues vamos allá. Vamos a abrir el baúl de los cuentos. A ver qué hay aquí. Pasa el circo. El valiente Tony. Uy, aquí hay unas agujas con hilo y un metro y unas tijeras. Pues es que va a ser este nuestro cuento, ¿verdad? El sastrecillo valiente de los hermanos Grimm. Pues vamos allá. A ver qué nos cuenta este sastrecillo. Sus habitantes sufriendo el trato inhumano de dos feroces gigantes. Desesperado, el regente se quejaba a su gobierno. ¿Es que no hay algún valiente que acabe con este infierno? ¿De qué sirve vuestra ciencia y estrategia militar? Se me acaba la paciencia y os habré de encarcelar si no acabáis cuanto antes con tan funestos gigantes. Mientras, cierto sastrecillo que cosía en su taller disponíase a comer su pan con rico membrillo. Mas hete aquí que un grupillo de siete moscas entró del almuerzo al olorcillo. El sastre al punto cogió un buen retazo de tela, lo alzó con mucha cautela y sirviendo de ariete, ¡cataplum! Exterminó de un solo golpe a las siete. En aquel preciso instante, los gobernantes pasaban y tristes se preguntaban: ¿quién matar podrá un gigante? ¿Contra dos quién arremete? Y en aquel mismo momento, gritaba el sastre contento: ¡yo de un golpe maté a siete! Que eran gigantes, creyeron lo que desde fuera oyeron. ¡Siete! Chilló un general. ¡Esto es, oh, fenomenal! Y el sastrecillo valiente llevaron inmediatamente hasta el Palacio Real. Si a siete mataste vos, le dijo el rey admirado, bien podéis matar a dos. Y yo os daré, vive Dios, la mitad de mi reinado. Es que majestad. Mas la princesa sonriente, cuando iba a decir verdad, le interrumpió dulcemente. ¡Ay, sastrecillo valiente! Libradnos de su acechanza y el pueblo en vuestra alabanza y ante gesto tan humano os hará su soberano. Y yo premiaré a mi vez vuestra noble intrepidez, concediendo a vos mi mano. Oyó el joven la promesa con tan profunda emoción que de todo corazón le prometió a la princesa: Vuestra Alteza lo desea y es una orden para mí. Estoy decidido, sí, lo haré sea como sea. Y al nacer el nuevo día, el sastre emprendió el camino. Deseándole un buen sino, el pueblo le despedía. ¡Sastrecillo, buena suerte! ¡Que a los gigantes des muerte! ¡Que vuelvas vivo y triunfante! Y solo siguió adelante. Del ejército la ayuda no quiso ni un escuadrón. De su valor no había duda. Por única arma, el zurrón. Y dentro, algo alimenticio y las cosas de su oficio. Arriesgada era la lección. A 2 horas de camino con los gigantes topó. ¡Hola, grano de comino! ¿Qué tal, gusano? ¡Jo, jo! ¡Hola, gigantes! ¿Verdad que soy pequeño? Y me apura, mas me ganáis en altura.
Vaya osadía, pequeño, contestó arrugando el ceño Barbarroja. Si tu empeño no demuestras, da por cierto que mañana estarás muerto. Vamos a ver, jo, 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 dijo riendo Boca Negra. A ver si tú, como yo, sacas aguas de una piedra. Y apretándolo con brío, del pedrusco al fin brotó como gotas de rocío. Sacó el sastre del zurrón, con gran disimulo, un queso. Mejor que vos yo hago eso. Y al darle un fuerte apretón, como el queso era muy tierno, todo el jugo salió en chorro. Barbarroja frunció el morro. Eso es arte del infierno. Vamos a hacer una prueba, a ver quién más lejos tira en el espacio una piedra. ¡Zas! La lanzó y dijo, mira dónde cayó. ¿A tal distancia llegarás con tu jactancia? Y contestó el sastrecillo, sí, que a mí nada me arredra. Pero en su lugar de una piedra cogió a prisa un pajarillo que al lanzarlo en lejanía voló para no volver. Mientras astuto decía, tan lejos tiré la mía que ni la veréis caer. Ante proeza tan extraña, invitaron al chiquillo por la noche a su castillo, admirados de su hazaña. Lo llevaron a acostar y él fingió que se dormía. Con esto pudo escuchar que el uno al otro decía, lo tendremos que matar, pues ese chico es un mago y nos podría embrujar. Pues ahora mismo lo hago, dijo sacando un cuchillo. ¡No! Que tal vez al castillo con su muerte embrujaría. Mañana, a punta de día, lo ahogaremos en el lago. Los dos gigantes rendidos se acostaron y muy pronto el sastre oyó sus ronquidos. Y pensó, pues no era tonto, mas él solo aprovecharía su sueño. No podía matar a los dos y escapar menos, pues lo alcanzaría el primero en despertar. ¿Ya sabéis qué hizo? Pues con la aguja y el hilo, muy grueso, cosió las ropas sin ruido y entre sábanas cosido, a cada uno dejó preso. Y por el puente enseguida emprendió rápida huida. Al despertar los gigantes no se podían mover. Para perseguirle antes se habían de descoser. Era el tiempo suficiente para poderse esconder el sastrecillo valiente. Y así fue. Cuando salieron le persiguieron en vano hasta que, cansados, fueron a dormir bajo un manzano, convencidos que de día la busca mejor se haría. ¿Sabéis dónde había ido el sastrecillo valiente? Estaba precisamente en el manzano escondido. Al punto un plan se trazó y una manzana continuo sobre un gigante lanzó. Quien despertó repentino y dando al otro un codazo, le dijo, ¡tú, me has pegado! ¡Yo, imbécil, tú lo has soñado! Y le estampó un puñetazo. Y después de discutir, se volvieron a dormir. Mas el sastre tiró astuto contra el gigante otro fruto y logró armar el enredo. ¡Me diste otra vez, so bruto! ¿Tú quieres meterme miedo? ¡Recáscara, ya me enfado! ¡Truenos, es demasiado! Y se lanzaron los dos el uno al otro en pos, acabando el feroz duelo, muertos ambos en el suelo. El sastre bajó y muy pillo escondió el otro cuchillo. Tocó el cuerno en señal de que había terminado y hasta allí llegó asombrado todo el cortejo real. El rey dijo boquiabierto, ¿tú solo con un puñal los dos gigantes has muerto? Si no lo viera, por cierto, no lo diera, voto a tal. ¿Y a ti no te hicieron mal? Conmigo nadie se mete, el sastre dijo triunfal. De un golpe yo maté a siete. Y la princesa esperaba al héroe conmovida y la gente al que la vida de todo un pueblo salvaba.
Con vivas a su victoria se celebró el casamiento y el sastrecillo contento reinó, cubierto de gloria. En el fondo de este cuento es muy fácil comprender que siempre podréis vencer a la fuerza y a la violencia si usáis de vuestra inteligencia, donde supremo